Hola gente, ¿qué tal? Aquí Space, bienvenidos a un nuevo vídeo, otra vez aquí con la Tita Fortune Meta. ¿Y por qué digo otra vez? Porque en el anterior vídeo ya habréis visto el Cruise Mission o la Season Pass, lo que queráis llamarlo, ¿no? El número 8. Bueno, ya sabéis que en la wiki, si nos metemos rápidamente por aquí en la wiki, ahora veremos el personaje, pero aquí tenemos también lo que serían los Cruise Mission que han ido llegando a lo largo de, pues, este último año y el otro también, que fue cuando comenzaron, ¿no? En octubre de 2021. Fijaos que suelen durar 2 meses, ¿vale? Y como estamos viendo por aquí, pues tocaría en este Cruise Mission la skin de Cleveland de pago y el personaje gratuito Fortune Meta, ¿vale? Bueno, pues vamos a analizarla, vamos a probar un poquito cómo va este personaje, ¿vale? Como digo, Fortune Meta en el papel, porque como digo, no me ha dado tiempo si alguien la tiene ya, nivel 100, nivel 105, con todas las estrellas, ¿vale? Con todos los Limit Break y las habilidades subidas, si no, pues ya cuando yo las tenga, traeremos el review, ¿vale? Aquí abajo, en vez de poner sobre el papel, pondrá Fortune Meta Review, ¿vale? En un color así llamativo. Así que bueno, ahora sí simplemente vamos a analizarla sobre el papel. Y ya digo que es un personaje que a mí me ha gustado bastante. De hecho, traeremos vídeos de Operation Siren más adelante hablando de flotas de lo que sería meta, porque están bastante rotas, ¿vale? En conjunto están bastante guapas, ¿vale? Si la llevamos junto con la hermana, no sé qué, hay pasiva y cosas muy interesantes. Bien, este personaje meta es un Destroyer, como estáis viendo por aquí. Tiene una curiosidad en el diseño que comentamos el otro día por Twitter. Ahora la veréis, está muy interesante. Y sí que es cierto que tiene poquita vida, 1777 a nivel 125 y con anillo. Además, sí que es cierto que tenemos que tener el personaje, bueno, con anillo al máximo de Affinity sin anillo, que sería el 100. Luego tenemos por aquí 117 Firepower, que no está mal, pero solamente tiene un arma main, ¿vale? Al 130 eficiencia. Es un Destroyer que de arma main va a pegar bien, pero sobre todo fijaos en los torpedos, ¿vale? Los torpedos es lo que más me gusta. 389 de stat, esto luego se podrá buffar con algún ítem que le podamos equipar, sobre todo el de torpedo. Dos cargas al 135. Oye, no es una locura, pero está bien, tiene un buen dañillo, ¿vale? Antiaéreo, pochito. La verdad, sinceramente, el stat también, no hay que hacerle mucho caso a esto. Y ya, como siempre, pues el augment mode. Bien, este personaje cuenta con una serie de barras bastante amplios, quizás sea la clave de este personaje, pero como digo, ahora analizaremos lo que serían estas habilidades. Primero hablaremos de el Ace of Fate, ¿vale? Esta habilidad dice que cuando nosotros recibimos un ataque en nuestra vanguardia, por ejemplo, llevamos a Fortune Meta y otros dos personajes, cualquiera de los tres recibe un ataque, ella va a lanzar unos slash, ¿vale? Los típicos cortes como los que lanzaba Hiryu Meta, Soryu Meta. Allí tenéis los vídeos en el canal, los buscáis con la lupita y lo encontréis muy rápido. Entonces, como digo, nosotros solamente se puede activar 2 veces por combate este barrage. No tengo las plantillas, seguramente las subiremos en el review, como digo, en profundidad. Simplemente quiero hablar del personaje sobre el papel, ver qué os parece, también su diseño, que lo vamos a comentar ahora al final, que es lo más bonito. 10 segundos de cooldown, lo puede activar 2 veces, ¿vale? Después de lanzar este barrage 2 veces, que es el cap que tiene, después cada 10 segundos lanzará otro especial, ¿vale? O sea que tiene muchos barrages. Aquí digamos que tiene 2 y luego tiene cada 10 segundos otro extra, o sea, es todo el combate. Aquí mirad esto está muy interesante, porque cuanta menos vida tenga el personaje, más va a pegar, hasta un 15% más, ¿vale? Y no tiene mucha vida, así que realmente va a pillar un buffo de daño de un 5, un 10% bastante rápido, ¿no? Cuando también cualquier otro de los personajes de la flota baje por 50% de su vida, llevamos una Mutsuki en la vanguardia y le baja la vida por debajo del 50, dice que una vez por combate lanzaría otro barras especial, reemplazaría el Cinders of Hope de este, ¿vale? Lo que sería este barco. El Cinders of Hope es este de aquí, es otro barras que cuando dispare ya 10 veces el arma main lo va a lanzar. Bueno, pues lo reemplaza por otro barras, o sea que este está bastante guapo. Y cuando lancemos este barras, incrementará sus stats en un 20%. Está muy bien, Firepower, Torpedo y Reload. O sea, es un personaje que me parece muy interesante. La verdad que me parece muy interesante sobre el papel, como digo, esto es simplemente un vídeo cortito, hablando de día sobre el papel y ya veremos, como digo, en su review todo tranquilamente. Bien, pero lo más interesante viene por aquí. Ayer, en directo, ya sabéis que en el directo hablamos de muchas cosas, leaks, también, pues ya digo, estamos hablando, guiando cómo va un personaje, estamos farmeando, testeando, un montón de broma, nos lo pasamos bastante bien también con el musicón. Bueno, ayer creo que Conde Draco, creo que fue él, si no, pues pónmelo en los comentarios aquí en el vídeo. Sí que es cierto que el artista o él o la artista de la skin de Fortune Meta o el diseño de este personaje ha cometido un ligero error, o no sé si es un poco aposta por el personaje. Ya digo, comentadme por ahí, porque yo la verdad que no lo entiendo. Este personaje viene con la mano derecha, ¿vale? Porque como está girado y las tiene cruzadas, pues bueno, esta mano que estoy señalando es la mano derecha y tiene 5 dedos, ya lo estáis viendo, ¿no? Pero es que mirad la otra mano, o sea, la otra mano, yo es que estaba flipando ayer, yo dije, pero ¿qué narices? Y la peña también está diciendo, ¿pero en serio? Bueno, voy a hacer un poquito de zoom, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el dedo pulgar, tenemos el índice, tenemos el corazón, tenemos otro corazón, tenemos el anular y un meñique que sale por aquí. Bueno, pues, por lo que sea, el diseño de la mano tiene 6 dedos, la mano izquierda. No sé si alguien más se había dado cuenta. La verdad que bastante interesante. Pero bueno, quitando eso, la verdad que el diseño es precioso, no tiene ningún sentido. La verdad que, ya digo, que los diseños de las metas, no voy a decir últimamente, porque creo que
desde el inicio están bastante, bastante guapos, incluso los personajes que no han salido. Así que bueno, no quiero alargar mucho más el vídeo. Como siempre, yo soy Space, nos vemos seguramente en el siguiente vídeo, y si no, pues en el siguiente directo, donde alguna que otra curiosidad seguro que descubrimos por aquí, ¿no? Lo dicho, nos vemos. Chao.